ya huye. Pachando por ahí te buscas, me dijo cuate que le fue a avisar. No tuvo tiempo de salir corriendo con unos tiros de la federal. Atravesaron su moreno puerto y alcanzaron a desescarnar. No, 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 no le eché montaña. No, 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 no le eché montaña. Oh, no, 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 no le eché montaña. Pues la verdad es que muy contentos de saber que todos los papás rocanroleros vinieron con sus hijos, con la familia, y que estamos aquí de una forma presencial, pues ahora sí que festejando el Día del Padre. Muñequitos, también vamos a cantar una canción. La siguiente canción es una canción que también nos gustaría que nos ayudaran con sus gargantas. Esto que dice así: papá, soy un hijo desobediente y me gusta un chingo el rock and roll. A ver, el coro dice, muñecos. Papá, rock and rolleros, todos. Oh,
Muchas gracias, esto fue El Hijo Desobediente. Muchas gracias por los aplausos, ¿no? De este lado, gracias por los aplausos, muñequitos, de este lado que se vea chido. De este lado también, muñeco, la verdad, no se esfuerce, porque, como decía el muñeco, es nuestra obligación así tocar de chingón, ¿sí o no? Se dice a huevo, ¿sí o no? A huevo, porque si no, luego, creemos que le estamos haciendo un favor, no es cierto, no, al contrario, muñecos, nos estamos entregando en alma y corazón para toda la banda. Y ahora vamos a cantar una canción, muñecos, dedicada a los papás solteros. ¿Hay papás solteros por aquí? Levanten la mano los papás solteros. ¿Los abandonaron o no daban el gasto? O eran medio huevones. Esta canción se la vamos a dedicar porque hay papás que luego de repente están adoloridos. Hay papás que de repente están un poco tristes este día porque descubrieron una traición o los dejaron con los chamacos como el de ahora que no vives conmigo, muñecos. Y a ver si me ayudan a cantar esta canción y también si nos ayudan saltando esta canción. Esta canción dice así: esta no es una canción para adorarte, es más bien una canción para reclamarte que te hayas ido así. Me dejaste solo aquí, aquí en Tecama. Yo no comprendo por qué te fuiste tú de mí. Me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste. Me dijiste que ahí te esperara. Bien recuerdo que me lo juraste. Ya muy tarde me fui de la esquina y me vine a Tecámac a echar un poco de desmadre, saltando la banda. Thank you.
siendo yo. No le pido mucho a Dios que no te pase lo que a mí, que nunca sufras y que seas verdad de Dios, que seas pero muy feliz. Muchas gracias por sus aplausos, muñequitos. Muchas gracias. ¿Alguna canción en especial que quieran escuchar? El vaquero rock and rollero, no, esa no la cantamos. Esa es de Charlie Montana, nuestro querido amigo Charlie Montana. A ver, pásame aquí unos obsequios que le traemos para la banda. Porque la banda Tex-Tex es una banda que, pues es próspera acá, la neta. ¿Para qué les voy a decir que, ay, no, trajimos unos regalos para la banda? Este disco que se llama El Hombre Afortunado es el más reciente disco de la banda Tex-Tex. Vamos a dárselo. ¿De qué lado? ¿Lado izquierdo o lado derecho? A ver, izquierdo. Que se vea grito de la banda rock and roll del lado izquierdo. ¿Del lado derecho? ¿Del lado izquierdo? ¡Ay, güey! ¡De los caballeros! ¡De las mujeres! ¿Qué hacemos, Lalito? ¿Qué hacemos? ¿A qué se lo damos? Según yo, los de aquí, de este lado, estamos gritando más chingón, ¿eh? ¿De aquel lado? A ver. Los de acá al lado. ¿Será? A ver, un grito desmadroso de esta banda, de ese lado. ¡Hola, un grito desmadroso de este lado! Ya te gané, muñeco. Sí, híjole. A ver, otra vez otro grito de este lado. Como que ahí se van, ¿eh? A ver, un grito para la banda rock and rollera. No. Uno y uno, muñequitos. A ver, dáselos por allá, tú que tienes buena mano, Lalito Tex. A ver, échaselos para allá. Es un disco, muñecos, y es de colección, ¿eh? Es de colección porque trae 12 temas inéditos donde viene el éxito, El Hombre Afortunado. Muñecos, a ver, dame un do, Lalito, un do de pecho. ¿Se acuerdan de esa canción que dice? Te vas a acordar de mí. Me cae que salía de poca madre que la cantáramos entre todos, ¿sí o no? ¿Sí la vamos a cantar, sí o no? A ver, levanta la mano, ¿quién va a apoyar a esa canción? A ver. No, se ve chingón. A ver, dice. Te vas a acordar de mí. ¿Ustedes? Cuando la luna ilumine tus ojos. Cuando escuches esta. Vas a pensar con horror. Muñecos, ¿hacemos un desmadre chingón ordenado? ¿Hacemos un desmadre acá rock and rollero? ¿Hacemos un desmadre ponqueto? ¿O ya se cansaron? A ver, quiero escuchar los gritos de la banda rock and rollera. Esta canción que nace de mi corazón, vas a pensar con horror en lo grave de tu error. Otros labios, besos, tus labios, tú me vas a comparar. Todo será diferente, lo mismo lo comprobarás. Y mis palabras de amor, la luna a tus oídos dirá.
sí, casi medio loco porque saltando la banda rock and roll. Mis amigos los mandé a volar. Estaría loco, loco si te voy.
vuelvo a buscar. ¡Echale un muñeco! A ver, queremos probar sus gargantas nuevamente, muñecos. A ver, quiero un grito bien chido para el inspector. A ver, un grito para ellos, a ver. A ver, un grito bien chingón para los papás que vinieron aquí a rock and rollar. A ver, un grito doblemente chingón para la banda Tex-Tex. Ay, bueno. Muñecos, la siguiente canción se la vamos a dedicar a nuestro cuate Luis Álvarez con una canción, Me Dijiste, pero una versión punk. A ver si es cierto que saben bailar punk aquí. Échale, Lalito. Se acercó como un amigo y me aguanté. ¿Qué voy a hacer si ella se fue? Yo le quise dar mi vida, pero estaba decidida y se me fue. ¿Qué voy a hacer si ella se fue? Yo le quise dar mi vida, pero estaba decidida y se me fue. ¡Échale, muñeco!
Estoy enyermado desde que te fuiste. Yo vivo penando. Quise dar mi vida, pero estaba decidida y se me fue. ¡Uey! ¡Uey! Muchas gracias, muñecos, esto fue la banda Texte. Las vacas. Selfie con el puño arriba, a ver que se ve el puño arriba, 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 arriba. ¿Con huevos? ¿Otro kilo de huevos? ¿Un cartón de huevos? Muchas gracias, muñequitos. La verdad, es que aquí, vamos, no vamos a saludar
a un personaje muy rock and rollero que gracias a ella, estamos aquí festejando. Chucho Tex. Muñecos, queremos agradecer a la licenciada Mariela Gutiérrez, una de las responsables de todo este desmadre que estamos viviendo esta tarde. Vientos, un grito chingón. Doblemente chingón. Triple. Chingón. ¿Cómo están, papitos de camaquenses? ¿Les gustó su festejo? ¿Cómo los escuchas, Chucho? Bien, cabrón. Ah, muy bien. Muy bien, pues este festejo fue para todos y cada uno de ustedes. Es un honor que estén aquí, que estén tan contentos, que estén en familia. Una vez más estamos rompiendo récord de asistencia. De verdad, agradecerles a todos y cada uno su presencia, a este gran público rockero. Que se vean las palmas arriba, 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 arriba. Que se vea bonito. ¿Cómo festejamos el Día del Padre aquí en Tecámac? Tecámac, pueblo universal de la cultura del rock mexicano. Ahí les va. Otra más. Y una más. Y una. Y dale dos. Y dale tres. El aplauso y el grito para la licenciada Mariela. Esta canción es la canción más romántica de la banda Tex-Tex. Ella es adorable. Ella es maravillosa. Ella es sensacional. Ella está en su mes. Dice. Como estaba bien ungido, le llamé. La invité a salir y a dar un gol por ahí. Ella dijo que su chavo estaba cerca por llevar. Mejor que le llamara más después. Los 8 días que me la encontré, me dijo que la esperara en un hotel. Yo tenía muchas ganas de bajarle hasta el mamey, pero no me dijo que estaba en su mes. Está en su mes, está en su mes, pero no me dijo que estaba en su mes. Como estaba oscuro cuando yo solito me embarqué, la chopeta y la chiluca me embarré. Ella no me dijo que estaba en su mes. Ella no me dijo aguas chuchote. Recordar a un carnal también rocanrolero que muchos de ustedes ya lo conocen o lo conocen por sus rolas, que dice así: este es un asalto chido, saquen las carteras ya, bájense los pantalones, los vamos a pascolear.
aretes, anillos y pulseras también. Somos cuates gandalletes y nadie nos va a detener. Cállenme ese niño, póngale un tapón en la boca. Esa ruca no se vaya a desmayar. Puesto la 45 que le baje a mi abuelo. Si acaso parpadea la de hueso, le vamos a rolar. Muñecos, queremos el puño arriba de toda la banda. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba. Lado izquierdo, lado izquierdo, lado derecho. Y queremos un grito bien rock and rollero de todo Tecama. ¡Échale el grito! Quiero pedirles un fuerte aplauso, un fuerte grito para esos dos muñequitos en las guitarras, con tan solo 25 años y otros 25 años, y solteros. Esperamos que no los dobleguen, ¿eh? Lalito Tex, Yair, el maestro Rafael Espinosa en la percusión, directamente desde Iztapalapa, Iztapalapa. Sergio Sosa en la batería, un aplauso también, por favor. Y el grito más chingón lo quiero para todos los papás rock and rolleros.